¿Sabías que Nami y Chopper superan a Kaido en algo impresionante? Es que en la presentación de Kaido, él se lanza desde una isla del cielo, que evidentemente está a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Impresionante proeza para un Yonko, uno de los personajes más poderosos de todo el mundo de One Piece. Pero Chopper y Nami sobrevivieron a una caída todavía más alta. Lo que pasa es que en el capítulo 822 del manga, cuando está terminando el arco de Zou, Luffy toma a Pedro, a Nami, a Chopper y demás y se lanza de su nisha. Según la Vibre Card de su nisha, mide 35 kilómetros. Quiere decir que Chopper y Nami saltaron 17 kilómetros como mínimo y sobrevivieron. Una proeza superior a la de Kaido, por supuesto.